Hola, buen día para todos. Les habla Diana, una de las colaboradoras de Doña Gregoria, y en este breve video les hablaré de los tres amores de nuestra vida. En toda vida hay amor, bastante amor. Y no me refiero al amor de lazos comunes, como el que se siente por la familia, los amigos, nuestras mascotas o hacia las mismísimas estrellas. Hablo del amor de pareja, ese que cuando llega nos sacude todos los sentidos, nos desordena y nos reordena muy a su manera, y que para hacer de esta vida una aventura total e interesante, no llega una ni dos, sino hasta tres veces. ¿Pero por qué tres amores? Sucede que las grandes maravillas que se acontecen en nuestro universo están regidas por una serie de leyes, las cuales, aparte de poseer unas características cíclicas, van sujetas por la ley sagrada de la tríada, que comprende las tres fuerzas creadoras. Y como el amor no es una excepción, estos tres que experimentamos se manifiestan bajo significados profundos y cíclicos, dejando a su paso huellas particulares en nuestras vidas. Nuestros primeros pasos sentimentales los damos cuando aún somos muy jóvenes, simples adolescentes. Con una mente y un cuerpo en plena formación, solemos conocer al amor bajo una ilusión general de las cosas. Y aunque se antoje de vivieron felices para siempre, dura poco y, como todo, tiene su final. Este amor juvenil e ideal parece estar hecho a la medida. Goza de una perfección mágica que nos hace creer que todo funciona de forma correcta en la vida. Todo nos parece superficialmente bien. Una belleza. Un ejemplo de primer amor sería el clásico amor entre colegiales. En el colegio experimentamos una de las etapas más felices, ya que nos encontramos libres de responsabilidades mayores a nuestros estudios, y así nos sobra tiempo para compartir con nuestras amistades y compañeros. Y es de ahí, de ese pequeño círculo social, donde suele salir nuestro fantástico e insuperable primer amor. Encuentros después de los deberes, actividades compartidas, perfiles en las redes sociales, salidas al cine, besos a escondidas, el parque, la plaza, el museo, excusas y escenarios de las que se valen los jóvenes apasionados para poder manifestar ese amor, su amor ideal. Después, entramos en un segundo nivel donde sentir será sinónimo de dolor. El segundo amor es, por todas circunstancias en las que se da, el más difícil de los tres. Al segundo se le padece, se le debe sobrevivir. Una característica fundamental de este amor es su capacidad para reaparecer. No es el tipo de amor que se termina y ya se da por olvidado. Este, de alguna manera, sigue estando presente y nos hace recaer una y otra vez. El cineasta norteamericano Woody Allen llegó a escribir en su libreta de notas: el sexo libera tensión y el amor la genera, lo que nos hace suponer que aún se encontraba atascado en eso del segundo amor cuando escribió tal frase. Porque es este un amor que eleva el número de pasiones, que nos ubica entre las llamas más ardientes dentro del incendio de la vida. O como canta otro poeta, es como un océano de fuego. Siendo también este mismo amor el que nos genera un sinfín de problemas sin aparentes resoluciones. Es por ello que se le termina asociando con una cantidad enorme de imágenes. Ejemplo, amor espiral, amor flor, amor de fuego, amor pasaporte, amor revólver. Y finalmente, el tercer amor es el que nunca te habrías imaginado en la vida. Va más allá de cualquiera de nuestras expectativas. Rompe el molde, nos sorprende.
Este es el tipo de amor que llega y todo empieza a reorganizarse con una facilidad que parece mentira. Y aunque sea un amor que no para de sorprendernos, es un amor que ha sido cuidadosamente elegido. Toda la experiencia que hemos ganado con los dos anteriores nos hace tener una visión mucho más clara de qué es lo que necesitamos y valoramos para establecer una buena relación. Suele ser ese amor a prueba de todo, en el que confiamos a otra persona lo más sagrado de nuestra existencia, los desgastados sentimientos, o poniéndolo en una imagen, no sabemos si bonita, nuestro roto corazón. Un trío de amores finitos, distintos, pero sobre todo nuestros, muy verdaderos. No debemos olvidar una verdad de la vida. Se respira amor, se padece de amor y finalmente se muere de amor. Gregorianos, les agradezco su atención. No olviden, único correo de doña Gregoria, videntegregoria@gmail.com. Ella no usa ninguna red social. Que Dios y la Virgen los bendigan a todos.